No, no pasa ningún basurero. Nos fuimos ya 3 oportunidades junto al intendente, no hizo caso. Y cuando necesita el voto viene y golpea la mano a cada vecino. Y ahora no, ni siquiera no hace caso ni abre la puerta para nosotros. Y por esa circunstancia recurrimos a ustedes. Muy bien. ¿En dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Pasaje del Prado. Acá la gente viene a tirar la basura al costado del río y se juntan ratas, moscas. Tenemos problema de la piel de los chicos, o sea que ya está afectando a la salud de los chicos y de los grandes también. O sea, ¿se ven obligados a tirar la basura acá porque no la recogen? Sí, obviamente, porque en nuestra casa no podemos estar amontonando basura. Tenemos muchos chicos y no viene la municipalidad, nadie viene a ver. ¿Los niños se enferman? Sí, claro que sí. Tienen por todos lados los pieles, ampollas, tienen un montón de cosas. A veces se enferman del estómago. ¿Hay muchos mosquitos? Sí, eso sí, bastante. Nos cuentan que hay muchas ratas acá. Sí, hay bastante ratas porque obviamente como hay amontonamiento de basura, obviamente que tiene que haber ratas, cucarachas, de todo un poco. O sea que no es solo la rata. Es un cúmulo de cosas en realidad, basura, mal olor, comidas que se tiran y se descomponen. ¿Cuál sería la solución para ustedes? Que entre que la municipalidad se ocupe, que mande un camión para recolectar las basuras por cada calle y no juntar, porque anteriormente teníamos un cesto, pero ¿qué pasa? La gente viene, tiran basura y la municipalidad no manda camión, entonces se juntan y hay mucho olor. Recuérdeme la dirección. Este pasaje de la costa, y en realidad hay 3 calles que no tenemos recolector de basuras. ¿Cuáles son las calles? ¿Se recuerda? De la Ribera, del Prado y pasaje de la costa. Newell y la que corta, Gualeguay. ¿Usted quiere agregar algo más? Sí, señor. Cuando llueve mucho se inunda acá y ahora mucho más se va a inundar porque mucha basura hay. Y tenía que poner también el desagüe fluvial. El intendente se comprometió, vino acá, entre toda la gente se comprometió, hasta ahora no llegó todavía ese momento.